chicos, ya estamos aquí. Si os habéis dado cuenta, siempre subo ya contenido los lunes y los viernes, ¿vale? La semana pasada sí que no lo subí el lunes, lo subí solo el miércoles, porque como fueron 4 días de fiestas aquí en Cataluña, pues me tomé también un día de fiesta con mi marido, en fin. Así que, pues eso, como habéis visto el título de abajo, hoy vamos a decorar la salita. Y os explico. Va a ser una decoración farmhouse, como habéis visto, country, porque voy a usar mucho el cuadro Vichy, como se dice aquí, o Buffalo Check, como se dice en América. Entonces, ya sabéis que el estilo farmhouse tiene muchas fuentes, ¿no? Está el rústico moderno, está el un poquito más antiguo. Entonces, este es más moderno, ¿no? Se pueden usar muchas maderas, vasijas de todo tipo, si son blancas, desgastarán mucho más. En fin, yo me he ido por este, como ya sabéis, el que a mí me gusta. Entonces, otra cosa, ya sabéis que yo también toda la casa ya la estoy poniendo muy orgánica. Ya habréis dicho, Ana, te has ido de lo orgánico, de lo natural, de lo casi minimalista a boom, porque veréis, el farmhouse se caracteriza. ¡Uy! ¡Que me se traba la lengua! Se caracteriza porque se pone mucha decoración, mucha, o sea, contra más, mejor. Entonces yo, pues claro, a lo mejor en un momento dado lo veréis un poquito, ¿cómo se dice? Lleno, ¿no? Pero es súper acogedor, por eso me encanta el estilo farmhouse para otoño y para Navidad. Es el estilo que más me gusta porque es súper cálido, o sea, invita a estar en casa, a estar en el sofá, en fin, a mí me encanta. Y entonces por eso he optado para la salita, porque este invierno pasaré mucho tiempo aquí en esta salita, porque es horroroso el sol que entra, horroroso, ¿no? Horroroso en verano, pero en invierno es una maravilla, entonces es muy calentita. En cambio la parte de arriba es muy fría y la parte del comedor también es más fría. Así que he optado por eso. Y ya lo vamos a dejar así hasta después de Navidad, lo que sí que iremos haciendo decoraciones. Ahora he puesto un poquito de otoño, o sea, unas calabacitas, en fin, pondremos más para cuando hagamos el tour house de toda la casa, ya veréis que pondré más cositas de otoño, o sea, más calabazas, más cositas, pero ahora no, porque todavía queda, ¿no? Dicho esto, que ya me he enrollado muchísimo, pues vamos al lío, ¿vale? Se me queda algo en el tintero, que si se me queda luego lo explico. Venga, empezamos. Bueno, chicas, chicos, ¿lo veis? Y así está todo. No he querido quitarlo antes para que así veamos el antes y el después. Si os acordáis, ya sabéis, a los nuevos ya os lo digo, que esta habitación todavía no, hace un año que nos mudemos aquí y es la única habitación que no hemos pintado. Por eso están las paredes así y por eso está esta pared azul, que si no ya estaría blanca o de otro color. Pero bueno, no nos ha dado tiempo, así que por ahora se va a quedar así. Ya pintaremos más adelante. Bueno, pintar no, ya he dicho que quiero poner un vinilo parecido a este o color madera en toda la pared, y luego ya de esta pared dejarla blanca. Entonces no me enrollo mucho más, ya os pondré abajo el enlace del vídeo de decoración de cómo lo hicimos. Y puse estas cortinas amarillas porque lo puse más veraniego. Estos cojines, lo quise hacer un estilo medio boho, con lo que tenía. Esto ya también lo hicimos, el sol también es bastante boho. Bueno, y aquí le hice una especie de vestidor a mi marido, ¿vale? Porque, a ver, su ropa de salir y de todo la tenemos arriba, en el vestido de arriba, pero aquí es donde le tengo su ropa de trabajo, porque se va muy temprano, se va muy tarde, o según a qué hora, por no molestarme a mí, pues hemos hecho aquí un pequeño vestidor y aquí él se viste, tiene sus zapatillas, bueno, lo he hecho con
con cuatro cosas que tenía en casa, en fin. Así que esto no lo quiero quitar tampoco y nada, ya sabéis que esta habitación es de invitados, por si alguien viene a dormir. Yo también a veces en invierno paso más tiempo aquí que en el comedor o arriba porque es muy calentita. Cambiemos la habitación, el sofá de sitio, en fin, voy cambiando. Así que no lo perdáis. ¡Que empezamos! Bueno, como hemos visto anteriormente, como estaba la habitación en verano, ¿vale? Y ahora, pues como está, que ya lo he quitado todo. Mirad, el nano, que es ya forma parte de la decoración. Entonces, ya he explicado lo del mini vestidor que le hice aquí a mi marido, que ya también lo he dejado. Pondremos más cositas aquí, ya veremos. Y la cortina también la voy a poner ahora, que he optado por esta, de cuadritos. Y ya la tengo, que me la va a ensuciar al final, ¿verdad? Ya la tengo lavada, preparada, ya puesta en la barra, solo colocarla, ¿vale? Así que no me enrollo más y mirad, ¿eh? Mirad, o sea, quedaros con esta imagen y quedaros con la del final. Venga. We'll be right back.
I'm a bird. Every day what I see, dying in the love zone. I'm above every day what seems.